Quique da Costa is a Spanish chef. He began his professional career as a chef in 1986. In 1988, he began working at the restaurant that became Quique da Costa Restaurante. Da Costa, a renowned Spanish restaurateur, has transformed Quique da Costa Restaurant into an international culinary mecca, showcasing his culinary expertise inspired by Mediterranean cuisine and Manco Natural Park. Today, he is known around the world for his artistic culinary expression. He has become a chef who uses his culture and territory like a banner, personifying quality, excellence, innovation and tradition. He is the director and culinary creator of the Hotel Mandarin Oriental Ritz in Madrid. Disa, one of his restaurants within the hotel, received its first Michelin star just 7 months after its opening. Da Costa, a London-based restaurateur, owns various restaurants including Arosc, El Poblet, Lisa Nagra, Vuelve Carolina, and Mercatbar, and has published a recipe book, De Tapas con Quique da Costa. Como en el caso de las gambas rojas de Denia, o de las gambas rojas de cualquier lugar, agua de mar, un puñado de sal y agua en ebullición. Pero en este caso vamos a cocer langostinos. Singularidades del langostino: de estructura, su carne es mucho más firme que la de la gamba. Reflexión sobre ello es que no necesitamos una alta temperatura para que su carne coagule, porque la consistencia en sí misma es mucho más contundente, mucho más sólida que la de la gamba, tiene mucha menos grasa. Aún así, ponemos el agua casi cuando vaya a hervir y cuando veamos que empieza el leve movimiento de la ebullición, lo bajamos, introducimos y apagamos. En la proporción de agua que tenemos y langostinos, en este caso, 1,5 litros de agua por media docena de langostinos, con el mismo calor de la olla, con el mismo calor del agua que estaba a punto de hervir, casi no hemos bajado la temperatura. Temperatura suficiente para que se cueza. 2 minutos. No busco que se quede crudo, busco que filtre el calor, pero que no excesiva temperatura. Porque si se cuece mucho, como decía, nos quedará un langostino de textura muy, muy, muy gomosa. Lo sacamos otra vez agua de mar, un poco de sal diluida y abundante hielo. Tres, cuatro minutos, al igual que la gamba, se enfrían bien, garantizando de que en el interior del langostino haya entrado el calor. Es importante porque si no se os va a hacer negro, se va a hacer negra la cabeza. Lo estiramos en una bandeja con papel absorbente, dejando que gotee bien el agua de mar sobre el papel. Cubriremos y añadiremos agua de mar. Lo introduciremos en la nevera hasta la hora de comerlo. Ok. Lo tendríamos. I should fuck a little bit.